A continuación vamos a tener un pequeño drama, hermanos, así que presten mucha atención. Hermana, yo vengo a hacerle a usted la invitación. Usted siempre
¿Aló? Dígame, hermana. Dios me bendiga, hermana. Dígame. Yo aquí estoy para servirme. Ah, no, hermana, no puedo. ¿Cómo? No, hermana, no puedo. No puedo. ¿A dónde quieres? No, hermana. No, fíjese que no. ¿Sabes por qué, hermana? Porque estoy esperando la llamada de mi Señor. El Señor me dijo que voy para las naciones. Aquí no voy, pues, no voy a servirme. Sí, hermana. En otra ocasión. Usted sabe que estoy para servirme. En otra ocasión será, hermana. Vaya, hermana. Dios le bendiga. Yo no estoy para ir a visitar a mi hija. No. Yo no puedo ocupar mi tiempo en otra cosa. Hermana Margarita, ¿cómo les fue? Uy, puedo, hermana mía, por la bendición. Le comento. No, yo estoy lista, tengo todo listo.
Sí, Señor. Señor, mira, no se me olvidó ningún detalle. Señor, mira, si me vas a mandar a la playa, Señor, yo ya tengo mi toallita, Señor. Mira, Señor, mi toallita. Señor, si me vas a mandar a la playa, yo tengo mi trajecito de baño, Señor. Señor, no se me olvidó ningún detalle, Señor. Yo lo tengo todo. Mira, tengo mi bronceador, ya lo tengo listo porque yo sé que voy para la playa. Ahorita me lo voy a echar para los demás. Yo llevo mi gelatina, Señor, cuando no me peine, tengo mi gelatina. ¿Qué pasó aquí?
Sí. Vamos a ver quién lo llama. ¿Aló? Pastora Adolfa, ¿qué tal está? Sí, pastora, yo siempre fiel a la obra, pastora. Sí. Ah, ¿que quiere que le ayude con el grupo de mujeres? Claro que sí, pastora, con mucho gusto lo hago. Sí, claro que sí. Sí, yo sé, pastora, que viene el aniversario y necesita mucha ayuda de nosotros. Yo aquí estoy, yo siempre. Sí, pastora. Bueno, pastora, Dios te bendiga. Aquí estoy a la orden. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darme esta otra oportunidad. Gracias. Es lo único que yo necesito, que por cierto no sé dónde está. ¡Ah, aquí está! Esto era todo lo que necesitaba. Y eso.
Nosotros servimos bastante con la pastora Orfa, servimos bastante en el tiempo cuando éramos en la avenida. Yo siempre quise ser como mi pastor Estela, que era una señora muy humilde. Yo siempre quería imitarla a ella, siempre quería ser como ella. Yo, esa foto que ustedes ven, yo no la puedo ver, porque yo, mi hermana, no la veo. Una oración, voy a pedirle a mi hermana Lourdes para que hagamos la oración.